Como parte del proyecto de inclusión, el Ministerio de Educación imprime 6.300 textos en sistema braille, dedicados para personas con deficiencia visual y no videntes. Nuestra misión como imprenta y nuestros objetivos es el imprimir textos para personas con discapacidad y que estén de acuerdo a la realidad que nosotros vivimos aquí en el Ecuador. Los textos pasan por un proceso. Primero deben ser adaptados para una comprensión fácil y las tareas puedan ser entendidas tanto por los maestros como sus alumnos no videntes. Por eso, si puede dar un maestro que no sepa braille, no, que no sea no vidente, puede dar a los alumnos no videntes. Luego se graba en relieve en una plancha metálica, a manera de una máquina de escribir, pero con solo 10 teclas. Bueno, en este momento estoy haciendo una placa ya para la portada de los textos. Entonces aquí voy ingresando lo que es el texto de letra en letra con los puntitos braille. Buen vivir. Propuesta de... Y de allí se efectúan las correcciones necesarias al texto y el formato. Lo que son faltas ortográficas, los signos de puntuación, si está bien el margen hacia arriba, a la derecha o a la izquierda. Un libro normal contiene unas 200 páginas. En braille significan 600. Por lo que se anillan en 3 tomos. Hemos impreso ya de primero a tercer año de básica. Los libros serán distribuidos entre los no videntes. Esto les permitirá asistir con normalidad a planteles bajo el sistema regular de educación y así ser incluidos con facilidad en el sistema de aprendizaje normal. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.